Te dejo filmando. Ahí está, boludo. Ahí está. Feliz. Bueno, sí, vamos. Ya decimoquinta, pero bueno, feliz al fin. Filmame un poquito, ¿eh? Acá se nos complicó algo. Si alguien ve el video, los dos boludos se olvidaron el copo. ¿Cómo la vamos a subir? No sé. Pero bueno, haremos lo que podamos. Para que doble esa caña así. No, ¿así? No, esa boga. A ver. ¿Cabecea?
verdad que puede ser un bogón machazo. Mientras no sea una carpa como la otra vez que me tuviste 35 minutos con el teléfono filmando. Ojo, está enredada con la otra. Pásamela. Igual tira muy parejo, che. ¿No está enredada con esta? No. Tiene pinta de carpa, che. Por como tira parejo. Grande ese. Para mí carpa. No, no cabecea, tira parejo. Sí, un carpón de la hostia. Se alquila copo. Alquilo copo, pago en efectivo. Sí, boludo. Si no vi mal, la vi media amarilla, una boga con fiebre. Ahí tenés para tu vecino, que te mangueó con pescado. Para mí fue una carpa, no sé, ojalá que sea un bobón de eso. No, no es, cuando se deje ver, disfrutala, cansala porque vas a tener que ingeniártela para subirla. Deja ver, ¿sabes que? No sé si es una boga. Ahora estoy cambiando opinión, Luis. ¿Se vio? Escucha, pescador de tantos años, en el pulso te tenés que dar cuenta si es una boga o una carpa. Lo que sí pasa a los 3 kilos seguro. No, un carpón. Ahora sí se vio. Cuatro kilitos de carpa, más o menos.
tenés copo, boludo. Culapio. Seguimos. Seguimos pescando. Y aprendiendo a pescar en la caña. Animal. ¿Hay lugar en el arena? No, casi, ¿eh? Tipo. Tiró la birra, maldita boga. Uy, qué hija de puta. Maldita boga, me tiró toda la birra. Ay, encima el imperial le tiró. Toda la birra me tiró. Por castigo se va la parrilla, mirá.
Toda la birra me tiró la boca. Nada me dejó. Muestra el vasito. Así. Mira, cocha, mira. La tiró toda, si yo dije.